Antes que todo, voy a saludar en mi lengua. Mari Mari Compu Peñipus de ya. Tufachi Antumeu. Tufachi Chagungwemeu. Mañum Colentatita Mon Molepan. Lo que le acabo de decir a todos los presentes, que les doy la más fraterna bienvenida. Agradezco su presencia en este día y en este salón. Sin más, voy a pasar a contarles primero un poco que el título de este panel se llama De beneficiarios a aliados. Y lo que buscamos es conocer más en detalle las visiones actuales de la economía indígena por parte de representantes de pueblos indígenas de alto nivel. Hermanos y hermanas, tengan mucha fuerza, mucha claridad, que sus ancestros lo acompañen en esta conversación, le vayan hablando a su oído y hablen desde lo profundo de su corazón. Fermín, voy a presentar al hermano Fermín. Chimanati es presidente de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración de Reservas Comunales del Perú, ANECAP. Pertenece al pueblo indígena Jarabuk del departamento de Madre de Dios y desde hace más de 15 años se desempeña en las actividades relacionadas a la conservación de la biodiversidad amazónica. Es líder y ha sido en dos ocasiones presidente de ejecutor del contrato de administración de la Reserva Comunal Amaracaeri, ECA Amaracaeri, considerado un modelo mundial de conservación que integra la lista verde de la UICN. Adelante, por favor. Un aplauso, si quieren. También tenemos el tremendo placer de presentar a Oseas Barbarán. Oseas es presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP, líder indígena con más de 20 años de experiencia en materia de los derechos de los pueblos indígenas, reconocido por su labor de dirigir a la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú y articular distintas intervenciones de entidades públicas y privadas, así como de cooperativas a favor de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Un gran aplauso para nuestro hermano. Adelante. Asimismo, vamos a presentar a la hermana Elaine Shahian. La hermana Elaine es una lideresa indígena del pueblo Ayajún, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, CORPI, y responsable del programa Mujer CORPI-SL, promotora de la participación de las mujeres indígenas en los espacios de toma de decisiones relacionados al desarrollo territorial y de los derechos de los pueblos indígenas, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales para hacer frente al cambio climático. Un gran aplauso para la hermana. Finalmente, tenemos el honor de contar con Jamer López. El hermano Jamer es un líder indígena perteneciente al pueblo Shipibo Conibo del departamento de Ucayali, administrador de profesión por la Universidad Nacional de Ucayali. Fue presidente de la Organización de Jóvenes Indígenas de Ucayali, Ojiru, Ucayali, Orao, la cual tiene como finalidad representar y promover el desarrollo económico, social, político y cultural de los pueblos indígenas que la conforman. Bienvenido, hermano. Queremos contarles que ayer tuvimos en la sala 5 dos sesiones tremendas, sesiones de verdad de lujo, del más alto nivel. Los que hemos participado en foros internacionales de derechos humanos y pueblos indígenas en las plataformas de Naciones Unidas, podemos decir con toda vehemencia que lo que vivimos ayer fue un ejemplo de claridad, de lucidez de los planteamientos de los pueblos indígenas y de los distintos aliados que participaron en ellos. Les quería contar que en esa jornada, de alguna forma, se hablaba mucho de los conocimientos de los pueblos indígenas y del financiamiento, cómo esos dos elementos podían confluir y de la participación significativa. Actualmente me toca ser parte del directorio de este fondo nuevo, que es el Fondo Naturaleza Chile. Y estamos partiendo de todos los fondos que son parte de REDLAC, somos el más pequeño, el más joven en edad, somos los babies de REDLAC. Pero estamos aprendiendo y aprendiendo rápido. Y uno de los grandes aprendizajes que hicimos fue, los creadores de este fondo, fue incorporar a dos miembros de los pueblos indígenas
de Chile en su directorio, pasamos de la declaratoria a la materialidad. Entonces, cuando hablamos de participación significativa, nos parece que es bastante importante pasar a la materialidad de las declaraciones. De esta forma, decirles que hoy día tenemos 3 preguntas que se van a desarrollar en un largo de 6 minutos, hermano, ¿ya? Y voy a recordar palabras del primer senador mapuche de la República de Chile. Él se llama Francisco Huenchumilla. Y un consejo, él es un señor, un amigo, un sabio indígena, y siempre dice que los pueblos indígenas necesitamos arrojo y prudencia de estar presente. Arrojo nos lleva a una valentía y la prudencia a nunca olvidar nuestras raíces. Con esta inspiración de arrojo y prudencia voy a ir dando la palabra a cada uno de mis hermanos hoy día presentes. Y voy a partir por Oseas con la pregunta. Les voy a leer las 3 preguntas para la cual va a tener los 6 minutos. La primera, ¿qué es la economía indígena? Lo segundo, ¿por qué es urgente comprender a los pueblos indígenas como aliados en lugar de beneficiarios? Y la última es, ¿cómo esperan que los actores privados y públicos incorporen esta visión? Hola. ¿Sí? Muy buenas tardes. Público presente, muy buenas tardes, Andrés, muchas gracias por la presentación a los compañeros, hermanos y hermanas de las diferentes organizaciones indígenas que están en calidad de panelistas en esta tarde. Nuevamente me presento, mi nombre es Oseas Barbarán Sánchez, yo soy del pueblo Shipibo Conibo, el departamento de Ucayali, provincia de Coronel Portillo, distrito de Cayería. Yo vengo desde la comunidad nativa de Cayería, mi pueblo se llama Cayería, de Pucallpa hacia Aguas Abajo, que son 5 horas y media en transporte terrestre, perdón, transporte fluvial, hasta llegar a mi comunidad. Actualmente lidero a una organización importante que tenemos en la Amazonía del Perú, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Efectivamente, tengo muchas experiencias de haber laborado o seguir laborando en este campo dirigencial, en este campo social, organizativo, a favor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú. La pregunta que se me formula en esta oportunidad, que son 3 preguntas claves e importantes que debemos compartir frente a este escenario. Hace 37 años de fundación de CONAP, tuvimos 4 hermanos líderes indígenas amazónicos que se inspiraron, que soñaron para constituir una organización en la cual tenemos como CONAD. Me refiero a los hermanos de Selva Central, los hermanos de Ucayali, los hermanos de la región de Amazonas, de la parte norte del país, y estos hermanos se juntaron para constituir esta gran organización que se llama la CONAD. Actualmente hemos pasado durante los 37 años de vida institucional, como todo proceso, hay cosas, debilidades también, vacíos que hemos ido mejorando en el transcurso de la organización, de esta organización, ¿no? Hemos tenido momentos difíciles también, pero en estas últimas décadas la CONAP, la organización máxima de los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, hemos ido aprendiendo cosas realmente interesantes, importantes, cómo poder seguir luchando, cómo seguir defendiendo los derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas y también
cómo poder aportar frente a la sociedad a favor de nuestros hermanos de las diferentes comunidades nativas. En ese sentido, CONAP, durante los 37 años de vida institucional, ha mejorado su trabajo. Hemos hecho trabajos de reingeniería total a nivel organizativo, a nivel técnico, a nivel administrativo también, que es la pregunta ahora justamente, cómo poder pasar desde como beneficiario, ser parte, actor importante en el proceso de cambio que requieren los pueblos indígenas del Perú. Nosotros estamos en varios eventos, tanto eventos regionales, locales, en eventos nacionales y también eventos internacionales, y expresamos directamente, de manera más asertiva, qué es lo que queremos construir, qué es lo que quieren los pueblos indígenas. Entonces, CONAP, dentro de su experiencia durante los 36, 37 años de vida institucional, hemos desarrollado varios proyectos importantes a favor de nuestras comunidades nativas amazónicas. Prueba de ellos es que hemos participado con diferentes experiencias y conocimiento, tanto de incidencia política, también conocimiento de asistencia técnica y también la parte administrativa, que es importante demostrar como modelo de desarrollo que los pueblos indígenas del Perú, en nuestro país, seamos actores directos. En ese sentido, quiero compartir con el escenario, entiendo que hay muchos representantes de cooperación internacional, probablemente también de los bancos multilaterales o instituciones o de la sociedad civil, y por qué no decir también a los representantes de los gobiernos del Estado también, que podemos sumar este gran esfuerzo que necesitan nuestras comunidades nativas. Hemos desarrollado varias actividades con diferentes fuentes de cooperación, y no ser parte de, sino también ser parte de este desarrollo de manera equitativa, igualitaria, ¿no?, con los demás sectores nacionales que tenemos en nuestro país. Tenemos varias fuentes de cooperación que CONAP ha demostrado. Por ejemplo, quiero mencionar, por principio de transparencia, obviamente, ¿no?, y gracias al gobierno de Noruego, al gobierno noruego, perdón, que a través de NIFI y NORAD estamos recibiendo un apoyo financiero para desarrollar un proyecto que se llama Economía Indígena Libre de Deforestación y Gobernanza Territorial. Que este es un proyecto modelo importante que estamos haciendo con una ONG local que se llama Pro Naturaleza, pero de manera equitativa. Ya no estamos dependiendo de alguna ONG, de alguna cooperación que somos parte en la última parte de este apoyo, sino participamos de manera clara, efectiva, y que toda la implementación de estos proyectos se desarrolla en territorio de los pueblos indígenas. Y creo que para nosotros como CONAP es importante tener este modelo de tener este financiamiento y trabajar directamente con la cooperación internacional para que estos proyectos, estos fondos, apoyos lleguen directamente en territorio de los pueblos indígenas, lo que nosotros queremos. Ahora tenemos un apoyo muy importante, un apoyo financiero con Rainforest también, que recién hemos empezado este proyecto directamente con la cooperación internacional, porque creemos que los pueblos indígenas de hoy estamos capacitados técnica, administrativamente, para poder demostrar a la cooperación y al mundo que los pueblos indígenas del Perú, sobre todo la gente de CONAP, estamos muy bien capacitados para poder ser implementadores de las diferentes actividades que tenemos, que venimos desarrollando en diferentes partes de la Amazonía, es decir, en 6 regiones de nuestro país. Estamos desarrollando este proyecto importante juntamente con el proyecto NORAD, con el proyecto Rainforest, ahora con la cooperación española. Estamos directamente para trabajar en 3 regiones del país, perdón, en 6 regiones de la Amazonía del Perú. En Selva Central, tenemos en Bajo Urubamba, que corresponde a la región de Cusco, tenemos en Alto Amazonas, que es la región de Loreto, en Amazonas, que hemos emprendido la semana pasada o el mes anterior, ¿no?, para poder desarrollar las actividades en territorio de los pueblos indígenas. Bueno,
Lamentablemente el tiempo ha pasado. Discúlpeme. Muchas bueno, gracias. Podemos ir conversando. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra al hermano Fermín y voy a recordar el foco de las preguntas. ¿Qué es para usted la economía indígena? ¿Por qué es urgente comprender a los pueblos indígenas como aliados más que como beneficiarios? ¿Y qué esperan de los actores públicos y privados aliados de estos procesos? Sus 6 minutos. Gracias, Andrés. Dakichi. También agradecer a panelistas que me acompañan, hermanos, y agradecer por la cordial invitación que ha tenido Profonampe y también a sus aliados, a todo el equipo, patrocinadores que han hecho un éxito este evento. Y felicitaciones por haber considerado la participación de pueblos indígenas en este espacio tan importante. Para nosotros, la economía indígena nos referimos a nuestro modo de vida que tenemos en el territorio, con los bosques, ¿ya? La gestión y el aprovechamiento y el uso que hacemos que hay en los territorios, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y también vale la importancia de resaltar el tema de la gobernanza, ¿no? Hay pueblos indígenas en los territorios, en los bosques amazónicos, ¿no? Entonces, el bosque no se cuida sola, sino también es porque estamos ahí y tenemos una conexión con la naturaleza espiritual, ¿no? Hay muchas particularidades de acuerdo a las realidades de cada pueblo, ¿no? Según su ubicación geográfica, según su lengua, ¿no? Según sus tendencias y condiciones específicas y oportunidades que pueda haber, ¿no? Para nosotros, la economía indígena forma parte, ¿no? Del corazón de nuestra estrategia de red indígena amazónico, RIA, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a resaltar los enfoques que tenemos. Uno es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Una característica importante de economía indígena. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas poseemos un conocimiento, saberes ancestrales, prácticas que benefician para conservar los territorios sanos, los bosques sanos, ¿no? Eso es importante. Y así garantizamos los recursos, la disponibilidad de los recursos para nosotros y para la generación futura. Y el otro es el tema, aspecto es el tema de la comunitario, ¿no? El manejo, la producción económica que hacemos en los bosques, ¿no? Y las decisiones económicas que tomamos es en beneficio de toda una colectividad. Y el otro es el tema de otro enfoque importante es el tema de una economía basada en bosques en pie, ¿no? Entonces, primero está la seguridad alimentaria, ¿no? La buena salud, ¿no? Bienes, servicios, ¿no? Que nos brindan la naturaleza y que esto que tiene que estar conectado a los mercados, nichos de mercados especiales que valoren todo ese esfuerzo que hacemos los pueblos indígenas de conservar nuestros bosques. Y lo otro es, el más importante es que los pueblos indígenas tenemos una conexión espiritual, ¿no? Con la naturaleza, con la tierra, ¿no? Y en resumen nos referimos la economía indígena al bienestar, ¿ya? De la persona, de la familia, de la comunidad, ¿no? Como un eje principal, ¿no? Para desarrollar o lograr una buena calidad de vida en nuestras comuneras y comuneras. Paz también es importante, puedes tener bienestar, pero si no tienes paz, de nada sirve. Y también significa hablar de bosques sanos, de aguas limpias, ¿no? Que nosotros hemos ido garantizando y resistimos para que se mantenga así. Entonces,
A la segunda pregunta, yo quiero recordar el mensaje, digamos, que nos dio el líder Nelson Mandela en el 2003, ¿no? Cuando se refería que los parques nacionales o parques no tienen mucho futuro a menos que se pueda considerar a las comunidades indígenas o las poblaciones locales en su desarrollo. Y segundo, es que los estudios lo ratifican, que los pueblos indígenas y las comunidades locales que vivimos en los bosques, en el planeta, que estamos habitados la tercia parte del mundo, cuidamos el 80% de la biodiversidad del planeta. Y acá, en nuestro caso de reservas comunales, cuidamos 5 millones de hectáreas de bosques, ¿ya? Más las áreas protegidas que son reservas comunales y todos los paisajes asociados. En esa línea, yo quiero manifestar de que ¿por qué nos tienen que considerar como dos socios? ¿No? Yo he dicho ya las dos condiciones principales. Y lo otro es que los pueblos indígenas estamos organizados. Tenemos una estructura, tenemos una gobernanza. Ya lo ha dicho Oseas, ¿no? Entonces, en el Perú, por citar un caso, estamos organizados como Grupo Perú de Pueblos Indígenas, organizados con, integrados por CONAP, AISEP y ANICAP. Entonces, ahí tenemos todas las capacidades, ¿no?, indígenas, instituciones instaladas en el territorio, y eso se tiene que fortalecer, ¿no? Y por eso es que nosotros pedimos que no solamente a los pueblos indígenas, ya no tenemos que ser consideradas como sujetos de beneficios, de beneficiarios, sino también como socios, ¿no?, como sujeto de que ellos tenemos toda la capacidad, ¿no?, de negociar en igualdad de condiciones. Entonces, y lo último, que nosotros hemos entendido que los beneficios se dan a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Quienes llevan, asumen los costos de la conservación son los pueblos indígenas y comunidades locales. Y entonces, los pueblos indígenas tienen que estar en el centro de estas iniciativas, de estos procesos, para que se pueda mejorar la distribución de los beneficios de manera justa y equitativa. Y la última pregunta, porque el tiempo ya me gana, entonces, y lo otro es que yo quiero resaltar de que en esa línea que he manifestado, es que primero tenemos que escuchar, ¿no? Estamos nosotros dispuestos a escuchar y según a eso también plantear nuestras propuestas. Tenemos nuestros trabajos desarrollados en el territorio. Y entonces, en ese sentido, es muy importante, en el caso de reservas comunales, que hemos trabajado con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el tema de cogestión, es tener bastante diálogo, teniendo en consideración tres principios. Uno, la confianza. Uno, la transparencia. Uno, que tiene que tener el enfoque intercultural. Entonces, para nosotros es clave eso, ¿no? En ese sentido, llamamos al Estado, a la cooperación, que este mensaje, ¿no?, que se tiene que cambiar esa mentalidad, ¿no?, en el tema de conservación, esa visión de paternalista, colonialista. Los pueblos indígenas estamos listos para poder dialogar y poder asumir retos y desafíos que nos presentan en nuestros territorios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hermana Elaine, le voy a recordar las preguntas. ¿Qué es para usted la economía indígena?
Lo segundo, ¿por qué es importante comprender a los pueblos indígenas como aliados más que como beneficiarios? ¿Y qué espera de los actores privados y públicos en este trabajo? Sus 6 minutos. Bien, buenas tardes con todos y todas. El tiempo es oro, voy al grano. Agradecer Profonampe, también al hermano moderador que nos acompaña. Para mí, para los pueblos indígenas, la economía indígena es promover el buen vivir de nuestros pueblos. Y también nosotros como pueblos indígenas trabajamos las actividades rutinarias. Nosotros no somos empresarios, pero sin embargo falta reconocer a los productos que nosotros sacamos, los productos orgánicos, que deben tener un valor agregado. Porque nosotros como pueblos indígenas trabajamos para nuestra subsistencia familiar. Y nuestra preocupación de los pueblos indígenas es hablar de la economía indígena, estar en una mapa como parece ladrillos, las concesiones petroleras en nuestra provincia de Aten del Marañón preocupa. Tenemos un alto índice de la desnutrición crónica, pero sin embargo, la ayuda de los gobernantes es ausente. Tenemos nuestros territorios contaminados. No tenemos la seguridad alimentaria garantizada en estos territorios. Y también mencionar que no solamente en esta provincia, todos los pueblos indígenas nos encontramos en esto. Nosotros tenemos nuestros productos que deben ser patentados también, pero sin embargo no tenemos una ayuda de los actores que nos podrían tal vez acompañarnos en ese proceso. También tenemos las hermanas mujeres emprendedoras, que muy poco se visibiliza el trabajo de la mujer indígena a nivel nacional e internacional. Nuestra preocupación es cómo logramos parar esta desnutrición crónica en los pueblos indígenas. Vamos a seguir diciendo en los discursos, mencionando las millonadas, los verdes, los fondos verdes, como lo mencionaba algún compañero ayer. Pero sin embargo, vamos al territorio, conozcamos la realidad de los pueblos, y apoyemos a estos pueblos que tienen sus emprendimientos. Nosotros, como pueblos indígenas, trabajamos para tener un proyecto sostenible. Nosotros, sin tener título, siempre hemos preservado, hemos aprendido nuestros conocimientos ancestrales que nuestros abuelos nos han enseñado. Y por otro lado, también quiero mencionar, ¿por qué es que los pueblos indígenas no queremos ser como beneficiarios? Había un aliado, me decía, con un proyecto en Corpi, me venía a decir, este es el proyecto que quiero trabajar en tu zona. Pero ustedes me tienen que ayudar, porque tus pueblos van a beneficiarse. Y yo respondí, yo no fui parte de este proyecto. Mi pedido, mi necesidad no está dentro de este proyecto. Por lo tanto, no voy a firmar el convenio.
porque tengo mucha necesidad que cumplir con mi pueblo. Para satisfacer a alguien que viene a imponerme un proyecto que no está acorde de la necesidad, preocupa a las organizaciones, a los pueblos, porque tenemos tantas brechas que cumplir en nuestro territorio. Entonces, en ello menciono de que los pueblos indígenas tendríamos que ser aliados de ustedes, porque somos nosotros quienes hacemos el trabajo en campo. Algunos técnicos de Lima llegan a los territorios de los pueblos indígenas, no se acostumbran con la alimentación, no se acostumbran al ambiente. Pueden soportar un par de días, ya están regresando. Quienes quedan en el territorio somos los pueblos indígenas, somos las organizaciones, son las comunidades que realizamos el trabajo. Entonces, en ello, hago un llamado que los pueblos indígenas ya no podemos ser siendo beneficiarios, sino también tenemos que ser parte de la elaboración del proyecto que se va a intervenir, y también hay que conocer las jurisdiccionalidades, las culturas de cada pueblo indígena. Y alguien que conoce a los pueblos indígenas saben qué tipo de culturas existen a nivel de la Amazonía. En ello, menciono esto porque tienen que tener en cuenta y trabajar de manera articulada. Los pueblos indígenas no obstruimos el desarrollo, pero tiene que ser desde nuestra cosmovisión indígena, basado a eso. No podemos permitir que las ideas occidentales se nos vengan a imponer. Nosotros somos también científicos. Queremos transmitir nuestros conocimientos que muchos años no se han tomado en cuenta, y la participación de la mujer. Las mujeres preservamos la biodiversidad, y los pueblos indígenas siempre hemos cuidado el bosque. No necesitamos que alguien venga a capacitarnos cómo hay que cuidar nuestro territorio. Nosotros ya sabemos cuidar nuestro territorio. Y para terminar, hermanos, aliados, esperamos en esta reunión, después de nuestras experiencias que venimos a compartir con ustedes, tomen en cuenta, no tengan miedo al ver una mujer dirigiendo una organización. Tengan confianza. Hay que dar la oportunidad también a las mujeres, hombres, jóvenes, sabios y sabias, porque los transmiten sus conocimientos. Y en ello hago un llamado a los aliados, que seamos un aliado más, no solamente escrito en papel, en boca, sino en la práctica. Eso es, y también decir que no hablemos la equidad de género si no lo damos esa oportunidad. Si no le apoyamos a las mujeres, no hablemos que las mujeres están trabajando. Y es más también, nosotros como pueblos indígenas, a veces, muchas veces, no podemos postular en las convocatorias de los ministerios. ¿Por qué? Porque se nos ponen un candado por ser indígena. Nos ponen 8 años de experiencia. ¿Cómo vamos a adquirir 8 años de experiencia de trabajo cuando no nos dan la oportunidad de participar, de escucharnos, de conocernos, y que no nos vean como enemigos? Somos hermanos y compartamos nuestras experiencias, porque nadie muere sabiendo todo. Acá en la vida aprendemos en el camino. Y en ello quiero terminar agradeciendo a los aliados que apuestan la participación de la mujer, jóvenes, lideresas, líderes, sabios y sabias, que realmente trabajan con los pueblos indígenas. Y en ello quiero, con esto finalizando, decir de que hagamos un pacto social intercultural y que esto nos lleve más allá y salvar la planeta Tierra. Porque no podemos estar hablando
que solamente cambio climático acá, dando los millones que van a terminar solamente en las consultorías que no llegan en los territorios de los pueblos indígenas. Eso hago un llamado. Muchas gracias, hermanos, por haberme escuchado. Gracias, Lamien. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Nos pasamos un poquito, disculpen, pero vamos a darle la palabra al hermano Jamer ahora. Les recuerdo brevemente las preguntas en la economía indígena, que es para usted. ¿Por qué esperan de los actores públicos y privados para que incorporen esta visión? ¿Y por qué es urgente comprendernos como aliados más que como beneficiarios? Hola. Bueno, en primer lugar, agradecer a Profonampe y también a Redlac por permitirnos compartir quizás este espacio, ¿no? ORAU es una organización regional, trabajamos con 20 pueblos indígenas, tenemos casi 340 comunidades, tenemos 5 reservas indígenas y 2 áreas de conservación y ECAS, las 2 ECAS. Para nosotros la economía es simple. Yo cuando voy a pescar, solamente cojo los pescados más grandes y dejo a los más pequeños para que crezca. Y nuestra economía no está en función a solamente acumular, vender, acumular. Nuestra economía está basado en sostenibilidad y está basado en las cosmovisiones que tenemos nosotros como pueblos indígenas. Por ejemplo, el pueblo Shipibo tiene 4 principios muy fuertes, ¿no? Están los bosques, los ríos, el aire y el mundo espiritual. Todos estos 4 mundos tienen un valor importante dentro de nuestra cosmovisión como pueblos indígenas. Y ahí es donde se radica la economía indígena. Entonces nosotros decimos que la economía indígena es el camino que nos permite a reafirmar nuestros derechos. Es el camino que nos permite a garantizar la gobernanza territorial de los pueblos indígenas. Eso equivale a lo que nosotros decimos la autodeterminación como pueblos indígenas. Y es un elemento importante en la cual hoy en día es necesario también hablar mucho de esto. Creo que la economía indígena cada vez nos permite a resistir para que otros modelos como el modelo occidental entre y sobreponga a las economías indígenas que nosotros practicamos. La segunda pregunta, ¿por qué es importante de que nos vean como socios o aliados? Como lo han dicho varios de los líderes presentes aquí, que el aliado o el ser socio también es un reto, seguramente. Pero al ser aliado territorial, al ser aliado local de nosotros como organizaciones indígenas, también es un elemento que debe ser también como un requisito actualmente frente a la crisis ambiental, frente a la crisis de deforestación que estamos viviendo hoy en día. Estamos durante muchísimos años viniendo en varias reuniones de esta naturaleza también diciendo que los pueblos indígenas no queremos que nos vean solo como beneficiarios, sino como actores claves, como socios que garantiza, digamos, los objetivos y las metas que podamos construir con cada una de las iniciativas en la Amazonía peruana. Por eso también es importante, digamos, que la forma de cómo hacemos esta alianza es la que también debemos pensarlo, ¿no? Ayer en nuestro foro decíamos, si nosotros los seres humanos somos los que creamos
y hace poco escuché en el foro también, si nosotros somos también los que hacemos la contaminación, ¿por qué es que nosotros mismos no podemos crear una fórmula de hacer alianza con los pueblos indígenas? Y ahí voy lo que decía la hermana. La confianza es construir. La confianza también es la forma como nos acercamos. Y nosotros somos organizaciones indígenas territoriales que estamos en la frontera viva, estamos con las comunidades indígenas a la cual traemos la vocería. Y hay esta necesidad cada vez más fuerte de que esta alianza llegue a las comunidades, llegue a los pueblos indígenas. Creo que es importante también que, basado a esta misma mirada, a esta misma discurso que tenemos, de que es importante también crear de manera participativa. En ese proceso de creación es escuchar, diseñar. ¿Por qué? Porque ahí nosotros, como pueblos indígenas, también estamos priorizando nuestras necesidades. El mundo habla de cambio climático. Hoy, durante estos dos días, hablamos de muchos temas, de muchos fondos, pero también en los territorios indígenas, en los pueblos indígenas. ¿Por qué es que la deforestación sigue creciendo? ¿Por qué es que el Estado tiene este doble discurso de seguir lotizando territorios indígenas, de seguir queriendo vender territorios indígenas? Mientras que el Estado también no cambie, creo que vamos a seguir debilitando procesos de articulación, procesos de alianza que queremos construir hoy en día. Y eso voy en la tercera pregunta: ¿de qué esperamos desde el sector público o privado? Hablé un poco del Estado. Necesitamos que el Estado cambie su chip, ¿no? Necesitamos que piense de manera distinta, que piense en la importancia de los pueblos indígenas en estos tiempos donde la crisis no solamente afecta a todos, donde la crisis es para todos a nivel global. Pero también necesitamos que el sector privado cada vez más sigan haciendo estas alianzas, estos sellos que ustedes están creando cada vez más. Desde ayer he escuchado sellos verdes, sellos, no sé, fondos verdes, metodologías verdes. Queremos que más sector privado sigan, que hagan el esfuerzo, pero también necesitamos que el sector privado tengan por lo menos un minuto de reflexión y pensar en pueblos indígenas, pensar en derechos que tenemos nosotros como pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque creemos de que el sector privado, sus trabajos, sus aportes son fundamentales, pero necesitamos que el sector privado también haga esta alianza de buena fe, de reciprocidad, y no que haga una alianza pensado en solamente en acumular recursos y en solamente en ganar el sello verde que ustedes, cada institución, creo que están promoviendo. Pero también es importante, para terminar, de que hay muchos proyectos pensados para 5 años, pero nosotros, los pueblos indígenas, nuestros procesos van de 15 años, 20 años, hasta 50 años. Incluso hoy en día estamos pensando cuál va a ser los escenarios de los pueblos indígenas en los próximos 500 años. Pero también es importante, algo que yo quería terminar con un discurso, de que recalqué que hay muchos fondos verdes, como el de Red Lacs, seguramente, pero necesitamos que ustedes también reconozcan a los pueblos indígenas que nosotros también somos ciudadanos verdes, somos los defensores verdes de la Amazonía, y por lo tanto necesitamos que estos financiamientos verdes sobre cambio climático llegue también a nosotros como organizaciones indígenas para fortalecer
nuestra gobernanza y así garantizar también nuestra supervivencia como pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy difícil lo que tengo que hacer ahora, porque estamos pasado de tiempo, pero es resumir. Yo me voy a permitir en resumir el mensaje. Deben saber que tenemos un conocimiento, tenemos formas de organización, hemos aprendido mucho de las sociedades. Es hora de que nos permitan participar activamente y visibilizar el rol de la mujer. La mujer es una emprendedora en la economía indígena, es un sostén. Los emprendimientos en la economía indígena son principalmente de mujeres. Y denle alma a sus acciones, proyectos y programas. Busquen el alma de lo que ustedes hacen. Y esa alma está en el conocimiento de nuestro pueblo indígena. Muchas gracias.